No es la primera vez que traigo este juego al canal. Hace un año y medio lo probé en este mismo video. Y por lo que recuerdo, me había gustado. O sea, el juego tiene que ser horrible para que Chico Bestia sea jugable y aún así no te guste. Y cuando el otro día me vi la peli de cuando viajan a Tokio, dije, ¿por qué no me paso todo el juego para el canal? Debe ser cuanto menos interesante el jueguinho. No te voy a mentir que igualmente tengo miedo de que sea aburrido como él solo. ¿Lo disfrutaré o lo sufriré? Quédate hasta el final del video para verlo. Se ve de la hostia, debo decir. Tipo, se ve muy bien. Para, va como lento. Ah, le arranca la cabeza a uno. Blue. No, yo esto de chico lo llegaba a ver. Madre, ahí que nunca lo probé, chico. Anda 60, eso es muy bueno. Ni siquiera 50. ¡Ah, hay combos! ¡Perfecto! Yo creí que iba a ser tipo pegar a lo tarado y ya está. Con esto le tiro de lejos. Igual podría saltar por acá arriba. Hay como unos escombros que me impiden el paso. L1. ¡Uy, es verdad! Ya porque puedas agarrar así y tirarlo es goti. Pick up minions. Después de stunearlo los agarras. Este juego sabía que era lo que me gustaba, ¿eh? Lo hicieron para mí posta. ¿Por qué la cámara esa, boludo? Puedo cambiar de player. Ok, soy un monito. Banco que seas un mono. Algo en el triángulo. ¡Ah! ¡Soy la cabra! ¡Soy posta la cabra! Aunque hayamos matado a un par de enemigos, estos no fueron todos y nos acorralan. Robin dice que tampoco son tantos, pero esta horda de enemigos se nos tira encima y nos ganan. Todo esto para después mostrarnos que era un videojuego que estaba siendo jugado por Chico Bestia y Cyborg. Mientras estos discuten echándose la culpa por haber perdido, los demás titanes aparecen y se sorprenden porque no conocían este videojuego. Robin le dice a Chico Bestia que vuelva a poner el juego porque lo quiere probar, pero cuando Chico Bestia se acerca a la computadora, como que esta tira una flashbang del counter y lo deja bastante tarado. Se ve que explotó la computadora o algo, ya que se anuló la seguridad del edificio, permitiendo que unos matones entren por el techo. Si lo dejo cargado, a ver, acá se le pudre a este, Era un solo tiro, pero era uno solo. Eso se le va a hacer todo el juego, me imagino. Debe ser lo más repetitivo que haces en tu vida. Con R1 es bloqueo y me puedo girar como si fuera. You spin me right around, baby, right around. ¿Qué es este perrito ahí? ¿Habrá que ir con Chico Bestia? Permitime, bro. Ah, es como un loot. Bien, Dayo. Las cinemáticas son excelentes, tipo, cinemática para que quede un chabón del aire, cinemática para una brecha. Y esto está divertido para jugar a dos. Lástima que no todos los youtubers que yo conozco están libres, entonces no le puedo decir. ¿Te copás un miércoles a las 5 de la tarde a jugar este juego? Hay que ver qué personaje mainear, por ahora este me gusta, ¿eh? Como que todos llegan a lo mismo, tipo, no es que hay un ataque especial. Por ejemplo, el ataque de zona lo hace Cyborg, lo hace este. ¿Está bueno el juego? Por ahora sí, pero pasa que son 5 horas iguales para mí. Y puede ser el principio divertido y lo demás todo igual, todo igual. Porque yo los juegos de Play 2 ya los conozco. Siento que hay muy pocos juegos que saquen provecho perfecto de la consola. Literal, deberían hacer un juego para eso. ¿Por qué se transformó en un hincha promedio de Boca? Y por re de la nada fue. Acá está la ulti. Pero ya usé la de Chico Bestia. Quiero usar la de Robin, por ejemplo. A ver. Titan Attack, a ver. Tiro la de Ronaldinho, ¡pa! Y le pegó de nuevo. Con esta ulti de Cyborg que tiramos, aniquilamos a todos y cada uno de los enemigos. Luego, los titanes caen a un lugar donde hay problemas y vemos a Jinx, clásica rival de los titanes, y Cyborg se pregunta por qué está ahí si el egreso del colegio es en 6 semanas. A lo que Raven contesta que probablemente esté faltando a clases. Capaz suena muy adelantado, pero te van a jugar contra un boss final. Tipo, estará bueno. ¿Tu titán favorito? Y Robin o Chico Bestia. Imagínate que te pegue Raven, el sueño de los pibes. ¿Y si lo agarro y lo tiro contra esto? Agárralo. Vení, papu. Tuki. God. Ah, me quiere hacer concha una máquina. A ver la ulti. ¡No! Eres el típico conjuro que tiene la serie. ¡Hasta el metoncinto! ¿Ahora pelearemos contra Jinx? Mirá cómo camina, o sea, camina, se ayuda con un brazo de lo tanto que pesa el chabón. Literalmente es la horda. El 8 de elixir, el Warzone. No, no, chico bestia de Goat. El verdadero Mr. Beast. Este ataque es bueno, pues. Piña, piña y cabra. Mirá, cuadro, cuadro, círculo. Piña, piña, cabra la rompe toda para mí. Ahora hay que esquivar esto básicamente que nos activó Jinx. Cuidado con las bolas, que no sé cuánto dice. Sí, cuidado con las mías, bro. Me encanta que hayan hecho que las bolas rompieron el piso cuando ni siquiera pasan por ahí. Es un quilombo esto, ¿no? Los FPS negativos.
¡No sabía que me podían agarrar a mí los malos! Amigo, se me va, se me va, se me va, se me va. Deja de irte, maricón, ah. Todo el tiempo se va, amigo, nunca lo vas a poder rotar. Robin le comunica al equipo que si Jinx está dando vueltas por ahí, Gizmo y Mammoth deberían estar cerca. Y mientras está hablando, Cyborg saca una antena por el oído y le cuenta a Robin que Gizmo está intentando hackear una planta de energía. Pero cuando los titanes llegan a la planta, parecería que no hay nadie. A ver, cuadro triángulo cuadrado. ¿Y este combo de dónde sacaste? ¡Maravilla! Mira, mira, permitime. No, los combos son lo mejor del juego. A ver, chico bestia. ¿Qué tal el bombo, boludo? Posta que este gordo panza de cerveza es el puto GOAT y no lo sabe, mi bro, eh. Chico bestia de la cabra. A ver qué hace Robin. Nos vemos en el próximo stream, chicos. Venimos, chico bestia, que es un mono que pega piñas al costado. Starfire que levanta el piso, lo hace pija, no sé. Raven también, está épica. Mi querido amigo Robin. Pataditas así y de costado. No, no, es la cabra igual, mi brother. A ver qué acontece ahora. Las caras con la que apareció el master, boludo. Escúchame, gordo boludo. El triple, viene ese Star. ¡Plum! Le bajé toda la vida. Ojo, tú, toco el tambor. ¿Ya le gané? Escuchen, todos los niveles van a ser igual. Todo el nivel va a ser un jefe que le va a ganar una vez, dos, tres y se va a ir a la pija y así hasta el final, seguro. ¿Qué tiró, boludo? Ah, lo desarmó. Dije, ¿por qué tiró ese mote, no? No, este chico me da alto miedo. Posta. No quería usar esto con vos porque te tengo respeto, pero ¡pa! Escuchame una cosa, ¡toma! Quédate en el molde, burro. Le voy a tener que pegar así porque me va a ganar, si no. La hice re bien. Bien, a ver. Al ser desactivado como boss en Toy Story 3, Cyborg logró recuperar su conciencia y no damos cuenta porque tira su típico... ¡Buya! Luego de acercarnos al posible lugar donde escapó Mammoth, nos encontramos no solo con él, sino que también con Jinx y Gizmo. Es decir, el tridente de malportados. Ahora me tengo que pelear contra esta, a ver. Yo flasheaba que Jinx estaba con Chico Bestia, la verdad. Me agarró. Me hizo el suplex. Tira al vacío. ¡Ah, la tira al vacío! ¡Vuelve de arriba! ¿Qué es eso? ¡Tiene un portal! ¡Mirá! Ahora hay uno. Antes era el elefante. Ahora un oso pega de costado. Lo cambiaron. Ahora los tres le toca ganar. Igual los tres están a mitad de vida, así que. No, lo que se la banca el chico Bestiovich. Lo que pega el muchacho bestia es la cabra el tipo. No, tampoco lo de pegar en el suelo, dale. ¡Uf, loco! Ah, lo agarró Raven de prepo y lo tiró a la concha. Una vez domamos a los niñatos estos, los titanes los descansan diciéndoles que sacaron una A por el esfuerzo, pero que sacaron una F por los resultados. Chico Bestia les dice también que no tiren el cono de la vergüenza ese, porque todavía faltan 6 semanas para que termine el colegio. A lo que los rivales le contestan que chequeen el calendario, dando indicio a que hay un problema con el tiempo. Y así es, parece ser que algo pasó con el tiempo, porque no da con lo que ellos creían. Por otro lado, se ve que había delincuencia en el parque, porque los titanes fueron a ver qué pasaba. Y cuando llegan, ven a un conejo. Starfire no pudo aguantar la ternura y lo agarró. Lástima que este conejo era una suerte de C4 y le explotó en toda la cara. Mirá cómo le quedó la cara. En Twitter la funarían por Blackfishing. De repente, así apareció Mambo Jambo, otro clásico villano de los titanes, para decir que se preparen para el circo. Lo interesante de esto es que Chico Bestia dice que ya habían encarcelado a este villano y Robin responde que así es, pero que alguien los está dejando salir. Está muy bueno el siguiente nivel. Y está bueno que desbloquees distintos combos, a ver. Ok, este es el combo que desbloqueé recién. Amigo, lo quedaría porque el juego está en español, posta. Qué rompebola que está en inglés. Cualquiera, amigo. ¡Pum! ¿Te imaginas que lleva puesto? ¡Ah, wey! Un mono puede frenar un camión yendo a las chapas. Yo soy el chico bestia y lo suelto el camión. Corte, lo suelto el camión y dejo que los atropelle. ¡No, déjeme en paz! La Play 2 en este momento debía estar, pero llorando del dolor. ¡Uy, la puta madre! ¡Levantate, Robin! Alguien me había dicho que se complicaba esta parte, ¿no? Tengo que proteger al chico bestia. ¡Levantate, Robin, la puta que te parió! ¿Por qué no lo ayudan todos mejor a empujar el colectivo? Digo, si se ponen todos a empujar el colectivo, yo creo que pueden. ¡Aléjense! ¡Posta, 3 horas voy a estar! ¡La concha de tu madre! ¡Qué bronca! ¡Mirá estas cosas! ¡Mueran! Bueno, está todo bien. Sí, estoy todo bien, pero mejor estaría si puedo pasar esta verga de misión. Ya está, ¿no? Sí, al fin, boludo. ¡Eso era! Las flechas. Es por acá, ¿Quién me tiró eso? La flecha ahí son unos crotos. Salen la flecha en la cinemática, boludo. Yo creo que este juego es para jugar máximo 2 horitas y media por día. Porque si no te quemas la cabeza, ¿eh? Nos encontramos finalmente con el villano de turno. Pero este tira un hechizo medio raro que hace que un sombrero nos caiga en la cabeza y nos encierre, dándonos una clara apertura a una boss fight. Vení, muñequito.
Me rompió el culo de un solo golpe. Ah, habrá que saltar. Hay que saltar para que no te pegue eso. Debo decir que me pone muy feliz que exista un juego de los jóvenes titanes viejos. Por más bueno o malo que sea, no me importa, tipo, que solo exista me pone contento. ¿Sabes lo que me gustaría tener original este juego? Ah, vamos a hacer un hiperataque por lo que veo. Hay que dejar apretado el cargando. Me dejo el cargando y me meto acá. Y ahora con Cyborg lo mismo. Métete Cyborg, dale. Listo, ahí está. Todo cargando el chi. Ah, bueno. Pobre chabón. Los titanes le pusieron tantas manos encima que mirá cómo quedó bailando. Ya cuando estaba batido, Raven le dice, de mago a mago, ¿cómo lo hiciste? A lo que Mumbo contesta que no tiene idea, fue simplemente magia. Por estos dichos, es que Robin empieza a sospechar. Primero, alguien está manipulando el tiempo. Y ahora, alguien está manipulando el espacio. Después de un rato, Starfire y Raven se dirigen a donde están Robin y Cyborg investigando los sucesos. Y les preguntan si ya sacaron alguna conclusión. A lo que Cyborg contesta que sí, pero que es demasiado raro este acontecimiento. Y antes de que se expliquen, en la televisión suena que en los muelles hay un caos terrible, por lo que los titanes deberán ir a comprobar qué es lo que está pasando. La foto de Robin ahí cagado a palos arriba a la izquierda creo que demuestra el estado total de nuestra vida. ¿Les digo otra cosa? Para mí, los Teen Titans nuevos no son tan malos. Siento que se les da muy por culo y no es tan malo. ¿Misión failed? ¿Por qué? ¿Misión fallida? ¿Pero qué pasó? ¿Me mataron? Hay que detenerlos de que no se roben algo. ¡No! ¡Qué buen ataque! El Starfire le pega a todos, amigo. Es tipo infinito, creo. ¿Otra vez misión failed? ¿Pero en qué fallo? ¡Concha tu madre! ¡Qué fallo! Hay que buscar algo. No entiendo, boludo. Toma banana, Gil. Eso sonó mal. Sí, tomen, boludo. Voy a agarrar... No entiendo lo que hay que hacer, amigo. Es como que allá en el fondo se están robando unos containers. Si tiro esto a morir, capaz que lo logro. No paran de aparecer igual. Por favor. ¿Ya está? Un matón de Slade se sube a un camión que transporta algo extraño, pero por suerte, Chico Bestia estaba convertido en dinosaurio y lo pudo frenar. Igual me parece que se le pasó un poquito la mano, pero bueno, ese no jode más. Los titanes abren el container de una patada y ven que lo que traía era nada más ni nada menos que dinamita. Después, no sé cómo, pero llegaron a una cárcel en la que se está descontrolando todo. Y por esto, vamos a tener que ejercer mano dura a lo Bukele. Un poco te voy a decir que ya me rompí las pelotas este juego igual, ¿eh? Muy repetitivos los niveles, boludo, la con. Por más de que los combos mejoren y pueda usar a todos. No, el de rinoceronte igual la rompe toda. Cuadrado, cuadrado, rinoceronte. Oh, tengo super velocidad, mirá cómo corro. Blue. Ahí tenés. Cinemática para todos. Se abre una puerta, cinemática. Me tiro un pedo, cinemática. Nacho, está bueno igual el juego, pero no es juegazo ni un pedo, te digo. Yo creo que es un juego que está bueno para jugar una hora con un amigo. Ya está. ¿Tú eres más de Raven o Starfire? Yo siempre dije, Raven. De chico me re gustaba, bro. No, pero era poner la tele y que me robe el corazón. Yo no me olvido más, Me dolía que fuera inexistente, boludo. Por eso el piberío de hoy le gustan las góticas, por culpa de Raven. Un amigo mío me dijo el otro día. Ahora entiendo por qué me gustan las góticas. De chico me gustaba Raven, no sé qué. Huele con una montaña de snot, no sé qué es. Básicamente solo tirándole los barriles la bola, creo. Le pegaron justo como iba a tirar. Tirale, dale, tirale, tirale, Robin. ¡Tirale, Ro! ¡Es un pelotudo! No, no, es la inteligencia artificial de los de mi equipo. La inteligencia artificial del rival. Me pega todos los tiros. No voy a mentir tampoco, son bastante burros. Pero tirale, 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 tirale. Excelente, Raven. Ah, ahora hay que hacer el ultra ataque como antes, a ver. Ahora le van a meter un ultra combo. Los titanes hacen un todos contra uno y con 5 rayos láser pulverizan al bicho ese, que cuando muere se va por un agujero como si fuera el desagüe. El cuadro con el círculo está bueno, pero el mejor es este, mirá. Permitime que voy pa... ¡Está re roto! No, me lo mejoraron. Me lo rompieron a este pibe. Mirá. ¡No! Ahora soy un helicóptero. Nadie me avisó. Permitime, papu, que va pasando la luquineta. Toma un láser, Gil. El sonido de piñita, recién me doy cuenta. Sonido bien Fernanfloo, pack de efectos. Aparece Cinderblocks, otro villano de la serie. Le mete un zape a un tren que no le hizo nada y escapa. Pero no una vez, sino dos. Voy a cargar esto, le voy a hacer pija. Igual estaría bueno que nos gire la ulti, boludo. No me gusta que la ulti le posea un ítem agarrable. Chao. 1, 2, 3. Sí, el otro está re tirando barriles, chabón. Dame tranquilo. Ya los maté a todos. ¿Me dejan pelearle al Big Boss, porfa? ¡Alfe! ¿Qué dicen? Apostemos. ¿Es vencer a este enemigo y termina el nivel o sigue? Quiero ser Chico Bestia para hacer el combo del panda, a ver. Ahí está, panda roll, mirá qué lindo. ¡No! ¡Y sigue! Che, tiene mucha vida igual el tipo, tanquea bocha. Ah, se va a ir seguro ahora. O desbloqueó otra faceta o se va. Ah, nosotros nos tiró para abajo.
Toma, listo, me cansé. No tocarás a mis amigos. El chabón la roleaba. ¿Lo maté? Quedó tarado el chabón, mirá cómo quedó. No. Eso no lo banco ni en pedo, boludo, en los juegos. No, es regele cuando matas a un enemigo y se va con toda la vida. Lo acabo de matar, boludo. ¿Tengo que retirar? ¿Qué tengo que hacer? Oh, claro que sí. Tomá, con el poder de la amistad, Gil. Ya habiendo demostrado nuestra superioridad sobre este villano, los titanes lo encarcelan y se van corriendo a la mierda dejándolo ahí tirado. Cyborg sintió una corazonada y llevó a los titanes a un lugar específico donde sintió poder en sus circuitos. Y cuando se empiezan a preguntar qué es lo que está pasando, Slade, mi puto padre Wilson, hace presencia. Pero lo gracioso es que le dice a los titanes que ahora saben la verdad y Robin le contesta, ¿la sé? Digo, sí, la sé, más vale que la sé. Todo es culpa tuya. Nos enviaste un videojuego y ahora nos atrapamos. Atrapaste ahí, pero Slade, totalmente confundido, le responde, yo me está dando mucho crédito, papu. Y agarra y se va despacito caminando bien a la mierda. Cómo se limpia las manos con el tema del doblaje, Hablan bastante poquito. Los destruidos generadores lo banco, es algo diferente a lo demás, por lo menos. Porque tipo, todo el juego está haciendo adelante, matar, adelante, matar. Rocco, te puedo jurar que a mí lo que más bronca me da es que yo, antes de que mi laburo sea jugar juego de Play 2, básicamente, yo era amante total de la PlayStation 2. Y ahora parece una consola bastante verga. No es una consola verga, pero yo creía que fácil tenía 100 juegos que son 100 juegazos 10 de 10. Y ahora deben haber que yo considere máximo 15 juegos. The Warriors, God of War 1, God of War 2, Bully, GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3. Metal Gear Solid 1, 2, 3 creo que están, ahí van 10. No hay tantísimos. Yo creía que eran una barbaridad de juegos que son juegazos. Pero esos juegos los puse a jugar hoy en día y se caen bastante a los pedazos, la verdad. Posta que la tenía muy sobrevalorada la Play 2. La que sí es consola tremenda, la definitiva para mí es la Play 3, yo ya lo dije. Porque tiene todos los juegazos de Play 2, porque los remasterizaron o los hicieron colección para Play 3. Y encima tiene juegos exclusivos que la Play 2 no tenía, ¿entendés? Juego que todavía, por ejemplo, tengo arriba que me gustaba cuando era chico y no lo quiero tocar porque debe ser una poronga también. El de los Padrinos Mágicos, boludo. Esta cinemática yo creo que es la cabra. Posta me cagué de risa viéndola. Mientras Slade está disfrutando de la tranquilidad, aparecen los titanes de la nada y le meten tal paliza que se podría comparar a las que le pone Batman a alguien cuando se roba un caramelo en Gotham. Pero lo peor es que cuando termina la golpiza, se les ocurre decirle que lo saquen del videojuego. Claro, mis amigazos siguieron la regla del disparar y después preguntar, pero Robin se anticipa y contesta que Slade no puede, ya que no está atrás de esto. Y Slade dice que Ternions va a ir por ellos y se desvanece. Los titanes llegan a la conclusión de que si Ternion va a aparecer, Cinderblock va a ser desatado por los matones de Slade. Imagínate, ¿puedes hacer un villano y que venga Starfire con esos poderes y te ponga al lado con las manos así, tipo así a punto de dispararte? Yo creo que en ese momento me arrodillo y le digo, te lo pido por favor, nunca en mi vida vuelvo a tocar un arma, nunca en mi vida me vuelvo a criminal. Uy, Dios. Se pone pesado. Yo no le voy a mentir a mi audiencia. Se pone muy pesado que esté tan lleno de enemigos. Tipo, todo lo que se rompe ahora ya es como código. 001, 101. Déjeme pasar. Se me quedó alguien abajo. Amigo, se me quedó Starfire abajo y no voy a pasar. ¡Ah, qué está! ¿Me lo aparecí? ¿Esto es parte del juego? No tiene sentido. ¿Es parte del juego el crashear? ¿Qué es esto, amigo? Igual lo banco que esté tipo loquísimo y se rompa todo a propósito. Pero parece que sí porque decía, ¿qué? ¿Dónde estamos? Dijo. Claro, es que está rotísimo el juego ya a este punto. Hay que tener en cuenta que ponernos en papel que los Teen Titans están adentro de su propio videojuego, ¿entendés? Sigo cayendo, ¿no? Es una locura esto, ¿qué está pasando? Sí, ahora puedo pasar. Está loquísimo esto. Esta es la mejor parte del juego. Tipo, la rompieron esta parte. Me dice que siga. Claro, debe estar bugueado, ¿eh? Puedo pasar por acá. Es cualquiera, amigo. Está buenísimo igual. Yo lo rebanco. Mirá, ¿dónde hay que seguir? ¡Defende Bonnie! El conejo es como jefe final. No, ahora se puso muy peor a la historia. Es como que ahora el jefe final es cualquier cosa, boludo. Me gusta este jefe porque este jefe no me hace nada. Tipo, lo estoy matando y no me hace nada. De repente, las luces del lugar donde se encuentran los titanes empiezan a fallar. A lo que Cyborg dice que seguramente los matones estén en la planta de energía provocando esta sobrecarga. ¡No! ¡Mira el bicho del fondo! ¡Mira el bicho acá del fondo, amigo, por favor! El que está tipo ahí juntando poder. Es el de Infamous, es Cole. Ya en la planta, a lo lejos se puede ver a Overload chupando electricidad como si fuera agua. Cosa que es terrible para nosotros, ya que de esta forma se va a transformar en Ternion. Una forma mucho más fuerte de él. Por esto mismo, hay que detenerlo antes de que se vuelva más fuerte. Lamentablemente, no llegamos a detenerlo a tiempo y logró convertirse en Ternion. Pero no solo eso, sino que ahora tiene un escudo protector. Háblame de power-ups. Tomá, pedazo de mierda. Ay.
Qué chupaverga aquí, boludo. Debe estar 300 años para esto. ¡Toma! Excelente. Te bajé la mitad de la vida. A ver qué pasa ahora. Se va a ir corriendo a otro lugar. Voy a tener que luchar en otro lado. Ah, no. Bueno. ¡Bien! Ahora sí. Ahora sí, te banco, bicho. Te pusiste los huevos. El mismo ataque, ¿eh? El mismo ataque todo el tiempo. Tírale, tírale, chico bestia. ¡Excelente, papu! Sí, bien la inteligencia artificial. Chico bestia GPT. Chico bestia más un pete cualquiera. Capaz que hay que bajárselo solo con los barriles. ¡Soltame! Aparte me agarra para sostenerme el pelotudo, para hacerme enojar de que me tiene 3 horas. En vez de agarrarme y pegarme, que por lo menos me hace algo, me agarra y me tiene acá. Toma. Excelente, ¿ya está? No, este tipo... Ok. Hay que hacerle el finishing, no pasa nada, no pasa nada. Es como un cannonball, literal, como un cannonball con gravatar. Cuando le ganamos a Ternion, este desaparece rebugueado, por lo que los chicos se dan cuenta que siguen atrapados en el videojuego de Chico Bestia. Pero también se preguntan quién es el que los está controlando. Si no es Slade, ¿quién está detrás de todo esto? Y de la nada, ¡pum! Tepeados. Miran para arriba y aparece este muchacho, Master of Game, que le dice a los pibes que la mayoría que se lo encuentran nunca quieren volver a verlo, pero que nota que nosotros queremos jugar en su arena de juegos. Y por esto mismo nos da la bienvenida al torneo de juegos, donde vamos a tener que superar los retos para sobrevivir. ¡No! ¡Re piola! No, esta es la mejor parte del juego, no me jodas. Le debo hacer un gol. Este pie es re bueno posta, ¿eh? Focus, chicos. Es buenísimo este hijo de puta. Che, la IA que hizo este juego, ¿qué onda, amigo? Está rotísimo. Amigo, no puede ser. Aparte, tengo que ganar 3. Oh, al fin una. Se la estoy dejando re complicada. El chabón es muy bueno. Si me decís que estoy jugando contra alguien online, te creo. Es un hijo de puta. ¿A dónde me hace ir? Dale, pero me están poniendo contra un bot re duro. Abuelo, ayúdame. Oh, la cabrita. Este lo banco más, ¿ves? Ah, tengo que romper eso antes de que ellos rompan los míos. Yo ahora si le rompo todo esto, igualmente tiene un montón de vidas, ¿puede ser? Uy, la clave esa, ¿no? Ya. Uf, buenísimo, buenísimo. Ganamos 3 jueguitos y se nos teletransporta a otro lugar en donde está Slade, pero en pausa, digamos. También aparece el Master para preguntarnos si estamos sorprendidos, pero Robin le dice que no, que todos los juegos guardan a los mejores villanos para el final. Se nota que estuvo viendo los videos de Lucky. Suscríbete así llegamos a los 300k, por favor. Pero antes de que la batalla comience, el Master le dice a Robin que eligió a Slade porque es algo así como su demonio personal. Los que vieron la serie sabrán de qué habla. Por eso mismo, los titanes bancan a su amigo. Se preparan para romperle la cabeza a Deathstroke, el boss final. Justo va a ser el villano final, igual le rompo el culo a este. No baja nada la vida. ¿Y no tiene curación? Le rompo el orto. Así nomás la dejo. ¿Por qué eliges el sufrimiento si sabes cuál es tu posibilidad de ganar? Algo así, tiro. ¡Oh, mi culo! Oh. Pará, ¿por qué no nos ponemos el clásico? Vamos con Starfight, sabemos que está rota. Ahora se desbloquea una segunda fase. No sé qué hizo. Tiene mucha vida igual, lo que tanquea este Master. Aquí está todo el tiempo cubierto el tipo. Y aquí hay un pelotudo que no me para de romper la pija, viejo. Dios, con escudo encima, dale. No, los sonidos son paupérrimos. Digo, son de caricatura. Pim, pam, pam. Listo, me calenté. ¿Ves que no le hace nada? Ahí está, es el librero del escudo. Patear en el piso, que no se levante. No. Oh, va a ser la típica el pelotudo este. Ya le rompí el orto, déjame joder. Amigo, ¿qué? Siempre pasa eso en los juegos de Play 2. No sé qué onda. Hablé de más. Hay que hacerle la ulti. Excelente, chao. Rendite, dormite, papu. Ya habiendo vencido a Slade, nos encontramos solamente con el Master of Games. Y Chico Bestia le dice que nunca debió haberle dado ese juego. A lo que el Master se muestra muy confundido, diciendo que no sabe de qué juego le hablamos. Entonces Cyborg le dice: papu, el juego que nos dejaste en la consola y que nos atrapó acá. Pero el tipo sigue negado y nos dice que claramente él no nos atrapó ahí. Mirá cómo dejamos su mundo, lo destrozamos por completo. Pero si el Master of Games no nos encerró, ¿quién lo hizo? Pregunta Starfire. Y Robin nos señala y dice que fuimos nosotros los que los encerramos ahí y los mandamos a todos a esas peleas. ¿Este es el que nos tormenta? ¿El que está ahí sentado? Repiten los titanes y nos empiezan a regañar por todo lo que hicimos, hasta que llega un punto en el que empiezan a discutir sobre cuál boss fight fue la mejor, si la de Mambo Jambo, la de Ternion, etc. Y el juego termina. Cuando Robin se pregunta si ahora son libres, Chico Bestia responde que sí, porque el juego ya terminó. Y esto lo sabe porque arriba de sus cabezas aparecen las palabras Game
over. Bueno, digamos que el juego está correcto. Yo creo que como juego de Teen Titans cumple. Podés usar a los 5 integrantes, tenés un montón de combos, pero aún así siento que hay algo que me estaría faltando. Y creo que eso que le está faltando al juego es un co-op. Es decir, lo que a mí me faltó es jugarlo con alguien más. Yo creo que la mística de este juego es pasártelo con un amigo tomando una coca de vidrio en un día de lluvia. Lo último que tengo para decir, que me gustó mucho de este juego, es que la historia podría ser tranquilamente un capítulo de la serie, con los chistes y todo. Lo malo es que el juego está solo en inglés, y para los que son de Boca, muchos no la van a cazar. Pero bueno, si el video les gustó, me ayudaría muchísimo con una suscripción, que estamos cerca de los 300.000 suscriptores, y con un comentario para hacerme saber si les gustó el video. Y les recuerdo que con mi mejor amigo Dodu, tenemos un servidor de GTA Roleplay llamado Comuna 10, el cual se encuentra en la descripción, en el cual me meto bastante seguido a jugar. Toda la información, el link y todo se encuentra acá abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.